Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Hoy vamos a hablar de un auténtico misterio que tiene que ver con el mundo natural, de un ser que algunos han denominado como un tipo de forma de vida inorgánica, una extraña forma de vida que se llama los Trovants. Trovants en realidad es un término geológico utilizado en Rumanía, que significa arena cementada. Suponemos que recibe este nombre debido a su particular forma. El nombre fue introducido por el naturalista rumano G.H. M. Murgosi en su obra El Terciario en Oltenia. Muchos creen que estas rocas son exclusivas de la localidad de Costeti, en Rumanía, pero se ha podido encontrar rocas muy similares en sitios como Rusia, las estepas de Kazajistán y la República Checa, y ha sido además declarado monumento por la UNESCO. Al parecer, estas curiosas piedras tienen la sorprendente capacidad de crecer. Según las observaciones realizadas, son capaces de hacerlo desde unos pocos milímetros hasta un tamaño aproximado de 10 metros. Las gentes del lugar también se refieren a ellas como las piedras que crecen, y tienen la peculiaridad de crecer cuando llueve, además de aparecerles protuberancias sobre la superficie de las rocas que crecen a simple vista, a la vista del espectador, dándoles un aspecto de seres vivos que sorprende a todo aquel que las ve por primera vez. Estas piedras parecen quedar en estado de letargo y vuelven literalmente a la vida después de empaparse con el puro agua de la lluvia. Pero no solamente crecen y le brotan protuberancias, sino que al parecer también son capaces de moverse y desplazarse de un lugar a otro. Algo que hasta la fecha solo se ha podido comprobar gracias a las pruebas encontradas, ya que nadie ha podido verlo directamente. Pero ¿cómo se podría entender esto de forma científica? ¿No es verdad? Esta pregunta seguro que está haciendo eco en muchas cabezas que están viendo este programa. Pues en realidad todavía no se entiende cómo se da este insólito fenómeno en estas extrañas rocas, pero sí se ha podido detectar las condiciones y elementos que hacen brotar la vida en estas. Según el portal When on Earth, cualquier forma de agua rica en carbonato de calcio es esencial en la formación de un trovant y también es la clave para hacer que la roca crezca en presencia de agua de lluvia. Después de cada lluvia, los trovant absorben los minerales de la lluvia. Después de cada lluvia fuerte, los trovants absorben los minerales de la lluvia. Los minerales se combinan con los componentes químicos ya presentes en la piedra, la cual provoca una reacción química y presión en el interior del trovant. La presión hace que la roca, de forma espontánea, crezca desde el centro hacia sus márgenes y se multiplican con una tasa de deposición de aproximadamente 4 a 5 centímetros en 1000 años, según este portal. Por otro lado, según el blog Environmental Graffiti, los trovants están formados por arena sedimentaria de una cuenca formada hace 6 millones de años. Junto a las arenas se han acumulado carbonatos en exceso, que cuando llueve presionan a las capas inferiores de sedimentos y hacen aflorar hacia el exterior, creando estas protuberancias. Esto a simple vista pues parece algo muy lógico, parece que está todo explicado, ¿no es verdad? Pero aunque esta explicación parece clara y rotunda, no está todo completamente claro y aún quedan muchos puntos que no se pueden explicar y sigue siendo un misterio. Según el Congreso Geológico Internacional llevado a cabo en Oslo de 2008, los trovants fueron considerados como inadecuadas al intentar catalogarlas como concreciones de piedra arenisca.
Pero que vosotros os preguntaréis, ¿qué son concreciones? Bien, en geología se denomina concreción a la acumulación en el seno de una roca de sustancias transportadas en disolución por el agua que posteriormente se endurecen. Las concreciones calcáreas se hallan sobre todo constituidas por la calcita o el aragonito, que son las dos formas cristalinas que pueden adoptar el carbonato cálcico. Sus ejemplos más comunes son las estalactitas y las estalagmitas de las cavidades kársticas. Aún así, este tipo de categorización se vio como inadecuada para estos trovans. Al cortar estas piedras por la mitad, nos podemos encontrar con algo muy curioso. Se observan extraños anillos como los que se pueden encontrar en el tronco de los árboles, y al igual que estos, revelan su edad. A medida que el trevan crece, se le van sumando nuevos anillos desde su núcleo hacia el exterior. Esto ha conducido a que muchos expertos denominen a estos entes, por llamarlos de alguna manera, como formas inorgánicas de vida. Los trovans desarrollan formas cilíndricas, nodulares y esféricas inconsistentes a medida que crecen y se multiplican gracias a la secreción de cemento irregular. Después de haber analizado todos estos datos, desde Crónicas de lo Insólito nos hacemos unas cuantas preguntas. La primera de ellas sería, ¿cómo es posible que estas piedras se muevan? Porque aquí los científicos y algunos expertos están intentando dar alguna explicación a cómo es posible que crezcan, aunque no las tienen todas consigo, pero quizá el mayor misterio sea por qué se mueven, ¿no? Algunos buscan explicaciones muy rebuscadas y poco consistentes, como creer que son movidas por extraterrestres. Otros creen que se debe a extraños vórtices de energía cerca de donde están estas piedras, pero lo cierto es que sigue siendo un misterio. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde salieron estas formas de vida inorgánicas? Muchos creen que las misteriosas rocas vivientes llegaron a existir debido a los terremotos que sacudieron la región hace unos 6 millones de años. Por otra parte, ¿qué podemos decir al respecto de que esto sea una forma de vida inorgánica, un tipo de ser vivo? Nos podríamos preguntar si, al igual que los otros seres vivos, tienen un ciclo, como el de nacer, crecer, reproducir y morir. No sabemos si hasta este punto puede llegar a serlo. Pero también nos preguntamos si esto podría ser algún tipo de forma de vida que está entre los minerales y las plantas. Pero vosotros diréis, pero los minerales no están vivos. Bien, según, por ejemplo, la religión del hermetismo, esta religión que viene del antiguo Egipto, creada por Imhotep, o como lo conocían los griegos, Hermes Trismegisto, pues decía que todo estaba vivo, ¿no? Todo está vivo y de alguna manera va evolucionando, ¿no? Entonces hablaban de la materia, los minerales y las plantas y de una serie de seres, entidades energéticas que están por en medio de estos dos. Esto no es una entidad energética invisible como tal, pero sí podría considerarse una especie de forma de vida inorgánica, porque está haciendo un proceso el cual hace que crezca y parece ser que tienen sus ciclos. Entonces esto es algo muy curioso, nadie consigue catalogar exactamente a estas piedras y de verdad parece ser que es un misterio. Amigos, espero que os haya gustado este programa, que os haya resultado interesante y, como siempre, nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.